Hermanos, empezamos este día la cuaresma, que quiere decir 40 días de preparación a seguir el camino del Señor, el camino del Señor que vino a enseñarnos con tres prácticas especiales. Primero, dice la escritura, primero con la limosna. No quiere decir que nosotros somos ricos o pobres o que estamos haciendo obras de caridad, no. Quiere decir que la limosna de dar a los demás lo que nosotros tenemos. No neguemos nada de lo que nosotros tenemos para seguir el camino del Señor. Por el bautismo nos enriquecemos como sacerdotes, profetas y reyes. Y el Señor dice la limosna. Cuando salgan a dar limosna, no hagan como los fariseos, que daban a voces, sino que no tenemos que hacer saber a los demás. El Señor que lee nuestros secretos, Él es el que nos va a recompensar. La oración es otro camino muy, muy importante. Muchos en la oración pensamos que es pedir, solo pedir. No, la oración es ser amigos del Señor, conversar con el Señor y decirle, preguntarle, ¿qué es lo que yo necesito más en mi camino y qué es lo que estoy dando yo en el caminar? Entonces le pedimos al Señor que nos dé fuerzas para poder seguirle a Él y poder seguir el camino de salvación, porque Él vino y con el sufrimiento de Él vino a sacar la salvación para nosotros. No seamos como los fariseos hipócritas y solo salgamos a las calles a orar para que nos vean. No. Eso. Cerremos las puertas y conversemos con el Señor. La tercera lección que nos da el Señor es que nosotros debemos dar el perdón. Y también tenemos que ser los predicadores de lo que aprendemos del Señor y de lo que el Señor nos dio en su palabra. Sigamos adelante. No nos jactemos solamente para decir que somos instruidos o lo que quiera. No. Tenemos que ser siempre servidores del Señor con la limosna, la oración y el ayuno. O sea, el privarnos de muchas cosas que no necesitamos. Muchas veces nosotros, para sacar a pecho, para decir que somos muy superiores, no sabemos hacer el ayuno. El ayuno es privarse de las cosas que parecen que son buenas y nos van a dañar a nosotros y a nuestros hermanos.
Entonces, sigamos al Señor en la predicación, en la penitencia y en el ayuno.